go deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop out from stainless steel. Go hard, getting busy with it. It's taken some work, but I finally have him. Worst of the worst. Listen to me. I'll tell you what's going to come. You are going to grow up. You'll be a strong, smart young woman. You came across me so many times, yet you never saw me. What took you so long? It was me, James. The author of all of your pain. Tell me where he is. He's everywhere. Today is a day for truth. The world needs to know what happened and to know what he stands for. That kind of power is very dangerous. What is stopping you? Like 1,200 miles? You love it, right? Jenny, you're in a safe, warm place. This is a safe place. You don't owe this world a thing. You never did. Be their hero, Clark. Be their angel. Be their monument. This means something. It's all some people have. It's all that gives them hope. Do one more thing for me. What do you have in mind? Let me disappear. Bien, estamos de vuelta aquí en Cine Conexión y estamos viendo, bueno, un mashup de uno de los trailers más recientes de este mes de agosto, de los que se han vislumbrado en este mes, que han redondeado por toda la web, todo el mundo en verdad, han circulado y bueno, tenemos que hacer algo que hacemos como cada semana y es recomendar, bueno, que utilicen los servicios que tienen disponibles nuestros amigos de Caribbean Cinemas, de Caribbean Pay, en donde pueden realizar bueno, la compra de sus taquillas por adelantado para que simplemente en el cine vayan, busquen sus taquillas y se ahorran esa filita que se hace casi siempre en la boletería. Pueden ir a comprar su golosina, comprar lo que quieran y van directamente a su sala de cine ahorrándose ese paso que de verdad para mucha gente es un poco tedioso, pero gracias a Caribbean Pay ya ustedes pueden hacerlo de una forma mucho más fácil. Y bueno, eso nos da paso para seguir haciendo más recomendaciones. Vamos ahora a ver qué es lo mejor que hay en cartelera con las recomendaciones de esta semana. La primera cinta que tenemos que recomendar del género de acción y aventura es Misión Imposible Nación Secreta, que con un 93% en Rotten Tomatoes de CinemaScore cuenta con la mejor película de Misión Imposible hasta la fecha, la mejor calificación, probablemente no la mejor para muchos, recuerden que todo esto es subjetivo, pero es definitivamente una película donde van a pasar un rato muy agradable, con una cinta cargada de mucha acción, mucha adrenalina, y el señor Tom Cruise haciendo los efectos prácticos más impresionantes en la actualidad. Del mismo modo, si quieres disfrutar de una comedia, no deje de ver Vacation, una comedia protagonizada por Ed Helms y Christina Applegate, que es un clavillo pero que da bastante risa, especialmente si usted es amante de las películas norteamericanas de comedia que de verdad rayan en lo absurdo. En esta película en particular trabajan bastante el absurdismo y es una cinta que de verdad ustedes pueden apagar el cerebro por un poco más de hora y media y van a reírse con todas las ocurrencias de todo este elenco que también está integrado por el señor Chris Hemsworth en un papel que es bastante, pero bastante particular. Por otra parte, también tenemos en el mismo género de comedia, pero ahora para toda la familia, siguen los cines, Los Minions, con 54% en Rotten Tomatoes, una comedia que es bastante divertida, tanto para grandes como para pequeños. Para los amantes de la acción y la aventura que quieran seguir viendo más del mundo de Marvel, no dejen de ver Ant-Man con 80%, una de las películas mejor logradas de este año. Definitivamente una buena propuesta del mundo de superhéroes de Marvel en una cinta que podría decirse que puede ser
vista sin tener que ver las otras anteriores de Marvel. Y cerramos las recomendaciones con una película dramática dominicana, que es La Gunguna, dirigida por Ernesto Alemani, una película que retrata bastante bien la idiosincrasia del dominicano. Es la mejor película de corte criollo que hemos visto en este 2015 hasta la fecha, y es definitivamente una película que debe de verse si usted es amante del cine local. Muy bien, estamos viendo, bueno, las recomendaciones de esta semana, y bueno, vamos a entrar en un tema bastante interesante, que es el tema de esta semana que vamos a hablar. Tenemos un invitado más adelante para que nos hable un poco de la continuidad. Y es que hemos visto este tema tratarse en muchos otros programas de cine. Y bueno, de verdad que hay algo que mucha gente se fija. Eso es para más la gente que se fija bastante en las películas, que ven que, por ejemplo, una taza está en un momento, o que una gorra la tiene puesta el personaje y luego no la tiene, sin que se vea la acción en donde se la está quitando. Hay muchas veces que hay errores de continuidad. Lo hemos visto en las grandes producciones, en producciones galardonadas de los Oscars. Y bueno, aquí tenemos un video que es bastante interesante con algunos de los errores de continuidad más famosos del cine. Así que vamos a ver esto a continuación en Cine Conexión. El primer error que tenemos por aquí es en Precious, la cinta nominada al Oscar, que vemos como Gabriel Sarabey se roba un pollo y deja el cuaderno en aquella tienda, pero luego vemos en otra escena que tiene el mismo cuaderno en el aula. Por otra parte, vimos en Gladiador uno de los técnicos que se cuela en una toma con Russell Crowe. Al parecer, en la antigua Roma se estaban usando jeans azules, y por si fuera poco, cuando se voltean los carruajes quedan visibles los tanques de aire que usaron para lograr la maniobra. Otro error muy famoso es el de Piratas del Caribe, La Maldición de la Perla Negra, donde vemos en esta escena el capitán Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp, que está con todo su crew. Pero si se fijan bien, hay un miembro del crew técnico que sale con un sombrero de vaquero y lentes de sol, y de verdad que es algo muy, pero muy notable. Pero sin lugar a dudas, uno de los errores más inolvidables sucedió en Star Wars, con uno de los soldados imperiales que se emocionó tanto que hasta se da un tremendo tablazo con el techo de la puerta. Muy bien, estamos viendo algunos de los errores más famosos. Bueno, en la historia del cine hemos visto que, bueno, en las grandes producciones, también las producciones galardonadas, vemos muchos errores de continuidad. Pero para hablar un poco más del tema, tenemos aquí una invitada muy especial, una especialista en el área. Es nuestra amiga Leti Rojas, que es continuista de nuestro cine dominicano. Sí. Ya tiene unos cuantos años de experiencia. ¿Cómo estás, Leti? Bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bien, sí. Comiénzanos diciendo más o menos en qué consiste tu trabajo de la continuidad. Bueno, la continuidad es como la coherencia que se debe de mantener en una historia, en los planos, en las secuencias de un guión. Y para que el que vea la película lleve el hilo de la película. Es muy importante, en realidad. No es solamente errores que tú ves. Que el objeto estaba ahí, el objeto ahora no está, ¿no? También hay continuidad de actuación, hay continuidad de luces, continuidad de la historia, son muchas cosas. Y del tono también. Sí, de la actuación. De muchas cosas. Y bueno, Leti, entonces, explícanos más o menos cómo tú llegaste a trabajar en esta área en particular, porque no todo el mundo, cuando piensa o sueña en trabajar en el cine, piensa de que voy a ser continuista. Creo que mi pasión por la dirección y cómo se realiza una película o un proyecto audiovisual. Entonces, la continuidad es lo que está más cerca del director, lo más cercano a dirigir. Y también el guión. Uh-huh. O sea, ya que el continuista tiene que aprenderme el guión como si fuera mi vida. Y también eso enriquece muchísimo. Y cuando yo empecé a trabajar en cine, que no empecé como continuista, empecé como prop master, o sea, como utilera, para poder entrar al medio. Claro. Ya luego logré hacer mi primera continuidad y después de ahí no he parado y me encanta. Esta joven, así como ustedes la ven, ella es una muchacha joven, pero tiene más de 10 producciones locales en su carrera de cine dominicano. Sí. Y menciona más o menos la cuenta, la que tú recuerdes, ¿en cuál tú has trabajado? Bueno,
quien manda. ¿Quién manda? Hice bueno, quien manda. Son hice las mejores del cine. Lo toman 003. Hice también Una breve historia de amor. Sí. De las más actuales. Estuve en La Gunguna. La Gunguna, que ha sido de lo mejor de sí, este año. Gracias a Dios. La Gunguna. Wow. Tú sabes que como que de repente. Sí, sí. Imagínate. Pero así, Lo Paracaidista. Lo hice Lo Paracaidista, sí. Hice Morir Soñando. De que tú has trabajado con diferentes tipos de directores, ¿con cuál, en dónde tú has sentido que tú has podido realizar mejor tu trabajo? Porque trabajar, me imagino que con Archie López, no es lo mismo que trabajar con... He trabajado con Alfonso igual. Con Alfonso. Cada director tiene su personalidad y yo, sí. Y yo entiendo... Aunque Alfonso es muy bien para trabajar, según lo que yo he visto. No, Alfonso para un amor. Un amor. Yo lo, pues, ya he estado en producciones de él dentro y he visto cómo él se maneja y súper bien. Él su crew, para él el crew es lo más importante, sí. Y trata a uno como se debe. Con amor y respeto. Exacto. Eso es importante. Eso es importante en un set, pero yo he trabajado con varios directores, uh-huh, conocidos como Archie, Alfonso, Ángel Muñiz, que ha estado muy ligado con la... Sí, pero estuvo muy ligado con Noche de Circo, que fue mi primera película donde, uh-huh, hice continuidad. Y ellos, cada quien tiene su personalidad. Yo creo que en cada película yo trato de hacer un buen trabajo y ellos me lo permiten. Es adecuarte a ellos y aprender cómo ellos trabajan, uh-huh, para que tu trabajo también quede bien. Pero hasta ahora, ¿no tú dirías que tú te sentiste mejor? Porque evidentemente, vamos a estar bueno, claros. Sí. Tu trabajo, así como hay varios aspectos del trabajo de cine, uh-huh, aunque por ejemplo hagan su trabajo bien, uh-huh, la película puede quedar mal. O sea, depende qué categoría de su trabajo de cine esté. Sí. Mucho depende, ¿no? Porque hay muchos errores que caen sobre el guionista, sí, o el director o los mismos actores. Pero en el caso de continuidad es un poco más complejo. Bueno, con Ronnie Castillo, el director de Quien Manda, sí, y el de... que mucho tiene, abarca. Tiene una próxima que está trabajando también. Sí, yo estuve en esa que se llama Cuentas por Cobrar. Cuentas por Cobrar, es una comedia, ¿verdad? No es una comedia. No es una comedia. Es un drama. Un drama. Es un drama, es algo diferente. Entonces, algo diferente. Con Ronnie te puedo decir que tengo esa conexión. Hay una química. Hay química, aparte de que somos amigos de hace muchos años. Ah, ok. Pero que el trabajo es más fácil porque con la confianza y el yo creo y la... Tú sabes... Todos los directores escuchan a la continuista, sea lo que sea. Sí, oh, okay. Somos como su voz oculta. Su voz, sí, su voz interior, como recuerde. Como la conciencia de... Exacto, la conciencia. Exactamente. Igual somos como la conciencia de los directores y siempre estamos tratando, porque ellos están en su mundo a la hora de dirigir. Sí. Ellos están en su mundo creativo, sí, y nosotros tenemos, sí, que tratar de llevar un equilibrio entre ese mundo creativo y lo que está pasando en el set. Exacto. Entonces, ¿qué tú dirías que, en dónde que estamos más flojos en el cine? ¿Dónde podemos mejorar el cine dominicano? ¿Qué tú sientes? Tú que estás dentro de la industria. Empezando por los guiones. Los guiones, estamos de acuerdo. Empezando por los guiones, un mejor tratamiento en el guión, dedicarle el tiempo necesario para realizarlo. Sí, por favor, sí. Para realizarlo y... No hay necesidad de hacer un guión express. Exacto. Pero entiendo que si realizamos un buen guión, hacemos una... buena preproducción y desarrollo del proyecto y lo llevamos a la pantalla, va a ser una delicia de película. Así mismo es. Y bueno, hablando de delicia de película, tú eres una persona que eres amante del cine, evidentemente. Sí. Pero bueno, vamos a preguntarte, ¿cuál es tu película favorita? Clockwork Orange. Clockwork Orange, la naranja mecánica de Kubrick. O sea, que Kubrick es tu director favorito también. Sí. Me encanta la línea de Kubrick. Él es, yo digo, bueno, mi opinión, el cine, uh-huh, para mí fue es muy un... subjetivo. Sí, sí, es subjetivo, pero, uh-huh, para mi entender hubo un antes y un después de Kubrick en el, sí, cine. Totalmente, sí, totalmente. Sí, fue un visionario que cambió el paradigma del cine, uh-huh, varios paradigmas. Pero hay muchísimos directores que, sí, son, sí, excelentes, pero para mí Kubrick... Te gusta, sí, eso es cuestión de gusto. Exacto. Eso es totalmente subjetivo, como estamos diciendo. Y bueno, por ese, en ese mismo tenor, entonces, ¿quién vendría siendo tu actor favorito? El actor favorito, ¿cómo fue el que yo te dije ahorita? Que yo tengo tan mala memoria para los nombres, increíble. Christoph Waltz. Exacto, el que te, okay, dije ahorita, que olvido los nombres de la película. De... Dos veces ganador del Oscar. Sí, me tremendo encanta. Actor. Sí. Hasta en los papeles pequeños, él sabe hacer lo que sobresale en todo, bastante. Él sobresale en todo. O sea, él va a una película y enriquece esa película con su actuación. Así mismo. Entonces, ya para finalizar, Leti, dinos
bueno, a mí, a toda la audiencia de Cine Conexión, ¿por qué te gusta el cine? O sea, ¿qué te llamó del cine? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Te has escuchado la frase, el cine es magia? Nosotros lo decimos mucho en el set, cuando va a pasar algo que tú dices, pero de verdad eso va a pasar, tú dices, pero el cine es magia. El cine es como magia, es como la realidad que tú quieres que pase y a veces no pase y que a veces sí pase. Es como un mundo aparte. Sí. Y tú puedes soñar, tú puedes plasmarlo en un guión, lo puedes plasmar en una pantalla, es soñar despierto prácticamente. Eso es cierto, eso es cierto. Bueno, señores, si quieren seguir a Leti, la pueden seguir por las redes sociales, en su Twitter. No, no tengo Twitter, lo cerré. ¿Ni Instagram? No, sí, uso Instagram, Leti con Y Rojas, y mi Facebook, Leti Rojas. Perfecto, entonces, muchas gracias Leti. Nosotros de nuestra parte seguimos con más del contenido de Cine Conexión luego de esta pequeña pausa. Gracias. Like a nigga said, freeze. I won't be the one ending up on his knees, bitch, please. But the only thing you can't say was came out to play.